Cuando un profeta llamado Balaam se dirigía camino hacia Moab, su asna no pudo seguir en su bregar, interceptado de un poder angelical. Evangelista, no te vayas a engañar, ni aceptes dádivas que te lleven al mar. Solo mi Cristo es quien nos puede guiar y conducirnos a la patria celestial. Y conducido por tan dócil animal, su asna le habla pidiéndole piedad. A muchas partes te he llevado ya, hoy me lo impide el ángel de Jehová. Evangelista, no te vayas a engañar, ni aceptes dádivas que te lleven al mar. Solo mi Cristo es quien nos puede guiar y conducirnos a la patria celestial. Evangelista, no te vayas a engañar, ni aceptes dádivas que te lleven al mar. Solo mi Cristo es quien nos puede guiar y conducirnos a la patria celestial.